Si le halla Juana al gato. ¿Qué? Ahí dice, si le halla Juana al gato. ¿No será Celaya, Guanajuato? El Chavo del Ocho es una serie de televisión cómica mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. Fue emitida por primera vez el 20 de junio de 1971 por Canal 8. ¡Oye, no! ¿Quieres una torta para ti? Sí, sí, chavo. Gracias. No hay por dónde. ¡No! ¡Esas tortas son mías! ¡Ay, mis tortas, mis tortas! ¡No hay mis tortas! ¡Oye, chavo! El programa trata sobre las vivencias de un grupo de personas que habitan en una vecindad mexicana donde su protagonista, el Chavo, lleva a cabo travesuras junto con sus amigos que ocasionan malentendidos y discusiones entre los mismos vecinos, por lo general, en tono cómico. Este espacio era dirigido al público adulto, pero personificado por niños. Su éxito fue tal que llegó a ser considerada la serie número uno de la televisión humorística en México. Pues se trata de pegarle a la dehesa con el dehesa para que suba el dehesa hasta la dehesa. Eso. Ah, pues ahí está. ¿Hasta qué? Ahí está lo malo, que no entendí nada. El elenco principal estuvo integrado por Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Edgar Vivar, bajo la dirección y producción de Enrique Segoviano y Carmen Ochoa. ¿Hay aquí algún espíritu que lo diga? ¡Sí! ¿Dijeron que sí? No, no. Yo no lo creo. Sí. El éxito del Chavo del Ocho fue tal que para 1973 era transmitido en varios países de Hispanoamérica y tenía altos índices de audiencia televisiva. Se estima que en 1975 era vista por más de 350 millones de televidentes cada semana. ¿Estabas castigada sin ver la televisión? ¿Me se olvidó? ¿Te se olvidó? ¿Y cómo no te se olvida comer? Porque me avisan mis tripas. Dada la popularidad, el reparto realizó una gira internacional que abarcó varios de los países en los que se transmitía el programa. Además, ha sido retransmitida de forma ininterrumpida en varios países desde entonces. ¡Suave quedó! ¡Chavo! ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a tu cumpleaños, ñoño. ¿Y me puedes decir por qué llegaste antes que yo? Porque si llego después, a lo mejor ya te acabaste toda la comida. El Chavo del Ocho ha perdurado como uno de los programas de entretenimiento más reconocidos y exitosos de la televisión hispanohablante. Todavía ni siquiera entrábamos a casa de Doña Clotilde y ya nos estábamos imaginando cosas. Porque teníamos miedo. Sí, pero ahora ya sabemos que no se debe uno guiar por lo que parece la gente, sino por lo que es. Y como hay mucha gente buena,